Eh, voy a ser... Hacer... Oh, un feature. Entendido. Ok. Eh, mi nombre es Martín, voy a ser su docente. Eh, la tutora de la clase es Tatiana. Ella lo saluda ahora si quiere. Si no, lo saluda enseguida, no hay problema. Cualquier problemita que tengan con el tema de si quieren cambiarse de comisión, comisión y quieren venir este, a esta. Eh, o cualquier otra cosa este, con respecto a la cuestión administrativa, por decirlo así, decirlo, se lo comunican a ellas. O, sea, o me lo dicen a mí, yo se lo comunico a ellas, o ya, veo, ya vemos cómo lo hacemos. Bien, este curso que están tomando es un curso introductorio a Python. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto van a aprender las primeras, las primeras habilidades para manejar el lenguaje. Este es un lenguaje. Muy lindo porque te permite hacer muchísimas cosas. Tengo la mala costumbre de no mirar a cámara, así que por ahí parece que estoy mirando al, al limbo, pero no. Bien, es un lenguaje que permite hacer de todo. Permite hacer este, machine learning, eh, todo lo que es ciencia y datos está muy de moda en este momento. Permite hacer programación web. Desde el lado del servidor, ya en algún momento les pasaré eh, cosas para que vayan leyendo sobre lo que es el backend, el frontend, cómo funciona, más o menos, como para que tengan una idea, aquellos que no la tienen. Y para aquellos que la tienen, le va a parecer capaz que un poquito aburrido, pero bueno, le vamos a decir que el agua moja. Así que, bueno, vamos, vamos a tratar de ser un poco más este, lo más interesante posible las clases y la información que les pase. Eh, bien. Eh, ¿Qué es recomendaciones? Eh, siempre les, les voy a... La, la primera recomendación que yo les puedo dar a ustedes es que si no saben, aprendan inglés. Y si saben un poco de inglés, practiquen más inglés. Todo el inglés posible. Eh, por ahí, bon, yo, yo fui, soy... Sigo siendo una persona que prefiere hablar en castellano. Eh, pero la verdad de la milanesa es de que no pasa eso en esta industria. En la industria de la programación se tiene que hablar en inglés, aunque no nos guste. Eh, si tenemos un, un equipo de trabajo, ahora que hay mucho trabajo, lo que, lo que vendría a ser el trabajo remoto, eh, si tenemos la suerte de que. El equipo hable todo en habla hispana, posiblemente el cliente no hable en habla ¿no? no hable en castellano. Entonces, bueno, y él seguramente va a hablar en inglés y nosotros tendríamos que ser capaces de poder entenderlo. Algo, seguramente hay una persona que va a estar mucho más preparada para entenderlo, pero nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo. De hacerlo en el caso, eh, si hablamos de documentación y Toda la documentación siempre nace en inglés y hasta que se convierte en castellano pasa un tiempo. O sea que estaríamos desactualizados en ese caso. Eh, y es así. No hay que aunquedarle. Inglés, inglés, inglés. Eh, como les dije, yo no soy muy amigo de, tener que estar, de aprender inglés, pero bueno, le dedico unos 10, 15, 20 minutos por día. Utilizo una aplicación en, el, en, la app de, en la App Store pueden buscarla, utilizo dolingo, no es que le estoy haciendo propaganda, pero es la que yo uso. Hay otras, este, pero esta es la Melinda Ley, y mal que mal me sirva. Así que bueno, si ustedes quieren, este, hay otras. Creo que hay una que se llama Babel o algo así también. Todas, todas sirven, la cuestión es entrenar la cabeza para que vaya aprendiendo este idioma que a veces uno tiene cierta... No les gusta mucho, no nos gusta mucho, por lo menos a mí no. Otra cosa: solo con saber Python no va a alcanzar. Si es que alguno de ustedes supone que saliendo de aquí, este, aprendiendo Python ya está. No, no funciona así. Eh, Python, pero es lo que ustedes necesitan para empezar. Esa es la realidad. Van a tener que aprender si les gusta el desarrollo web. Hay que hacer aplicaciones web, van a tener que aprender HTML, Idea al menos, CSS y JavaScript. Eh, son cosas que van a tener que aprender. Eh, no son difíciles tampoco, no es una ciencia oculta. Eh, lo más difícil a veces es aprender la lógica, entender la sintaxis, ese tipo de cosas, pero con práctica sale, todo sale. Ahí tienen, también van a tener que aprender, este, y esto es muy bueno, se los aseguro. Es muy bueno. Una tecnología que se llama JIT, que es más, la vamos a ver en el curso. Quiero que en el módulo, dentro de un mes, por ahí ya la vamos a estar viendo. Que se llama JIT, que es un versionador. Eh, a veces, cuando uno hace un, un programa, este, le hace cambios. Y esos cambios después, ¿no te acuerdas cuál fue el cambio que hiciste? Uh, acá era un, un número. No, acá le cambié el nombre a la variable. Esto, esto funcionaba de esta manera y ahora funciona de esta otra. Y decís, ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? Y decís, uh, pero yo me acuerdo que hace dos semanas el, este programa funcionaba y ahora no me funciona y no sé qué es lo que hice. Bueno, para eso sirve el versionador. Para hacerte acordar, para que vos puedas volver a ese punto anterior. En donde, el, en donde el programa funcionaba. Y vos decís. wow qué bueno. Ahora sí. Volvió. Y empecemos desde aquí de nuevo. Bueno. Eso ya lo, lo dije así. Muy, muy. Muy toscamente. Muy, muy rápido. Pero JIT es muy bueno. Este. ¿Qué otra cosa? Siempre. Nutrirse de información. Eh, esta área es hiper eh, cambiante. O sea, todo el tiempo está saliendo algo, 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 algo nuevo, algo que se necesita, algo que se quiere, algo que se ofrece. Un nuevo framework, una nueva librería, un nuevo, no sé, algo. Eh, una nueva manera de hacer las cosas. Por ejemplo, este. Eh, de, hasta hace, no sé, posiblemente ocho años, uno, aprende, uno aprendía Python, de ahí te pasabas a Django, por ejemplo, que es, una, es un framework de Python que sirve para hacer páginas web. Y ya con eso ya podías hacer páginas web y a eso, y a eso le embebías HTML y CSS y ese tipo de cosas y boom, uh, ya está, sé todo y después este, la cosa cambió y ahora se hacen microservicios y te dirán qué es eso y son programas chiquititos ya no son ya no son este, plataformas enteras así monolíticas no, monolíticas no monolíticas pero ya no son una sola cosa estructurada grande así que se, que se cierra sino son microservicios yo necesito que algo que, que que algo haga eso y solamente eso y que no esté Esté vinculado en su totalidad con el sistema. O sea que un cambio solamente afecte a ese microservicio. Y nació algo que se llama REST, que no me voy a acordar ahora exactamente qué significa REST. Este, es un acrónimo en inglés. Este, y bueno, salió una librería que se llama Django REST. Y ahora, si uno quiere trabajar con Django, también tiene que aprender REST para usar Django REST. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre quise nutrir nutriendo información, ir aprendiendo. No es que hoy tengo que salir a saberlo todo, pero sí está bueno hoy empezar a entender y ver qué es ese todo nuevo que está pasando siempre. Esa es la realidad. El, como dicen, es la verdad de la milanesa. Bien. Y una cosa más, solo si... Sí ¿Son valientes o, no sé, o inconscientes? No sé, no importa. Este, y si la computadora, y si tienen una computadora que es suya, es tratar de aprender Linux. Eh, Linux es la... O sea, todos tenemos... O, bueno, yo no, pero la mayoría tiene Windows en su computadora como sistema operativo. Todas las PCs de todo el mundo, la mayoría tiene Windows. Pero los servidores trabajan en Linux, la mayoría, creo que el 98%. Y programar en Linux es mucho más fácil. Es, este, cuando te acostumbras es muy fácil, pero cuando estás empezando te querés morir y, y, si, te, y si compartís la computadora con alguien, eh, te va a querer, este, te va a retar mucho. Así que es mejor, este, por eso, por eso recomiendo instalar Linux. Solo si la computadora este, es de uso personal. O si la otra persona también quiere, se, se prende con, la, con aprender esta nueva tecnología. Y bien, este, después vamos. Yo creo que esas serían todas las recomendaciones que tengo, como para empezar el trabajo. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Eh, Tatiana, quiere saludar a los chicos, decirle algo? O sigo derecho, no hay problema. Eh, buen día a todos. Eh, ahí en el chat ya mandé un mensajito, bueno, explicando un poco, después lo voy a volver a enviar por si alguno entra más tarde. Eh, bueno, con respecto a la asistencia, que generalmente preguntan eso, de que va, tenemos en cuenta eh, la participación de ustedes, por ejemplo, si el profesor les pregunta algo y no responden, ya sea... Por el audio o por el chat se, se entiende que no están o que dejaron la computadora nada más. Entonces ahí es como que, bueno, está, está ausente. Y en determinado horario yo empiezo a ver quiénes son los participantes que están y los voy anotando eh, teniendo en cuenta la asistencia. Si alguno no tiene cámara, no hay problema. Eh, y si alguno falta por alguna situación, o algún caso particular, me pueden mandar un mensaje, ahí voy a enviar mi número para tenerlos en cuenta por el tema de la asistencia. Y nada de eso, bienvenidos al curso. Gracias, Tatiana. Ahí está. ya Bien, creo que alguien quería decir algo. No, bueno. Eh, ahora vamos a la... Vamos a ver los bifes. ¿Todos entraron a la, plata, entraron a la plataforma? Sí. Perfecto. Ahí sí, el Perfecto. Bueno. Este, vamos a empezar mostrando la plataforma. ¿Dónde están? Aquí vamos. Compartir. Bien. Oh, este es el ejercicio. Este es, este es el trabajo práctico. Bien. En la plata. Deje... Bueno, me molesta, pero no importa. Este ser... Chicos, este, yo tiendo a colgarme. O sea, si alguien me escribe en el chat, este, es probable que ni me entere. Y este, si alguien habla, es probable que no me fije quién habla. Así que pido disculpas de antemano. Estoy tratando de, de entrenar esa parte. Bien. Todos entraron a la plataforma. Bien. Aquí tenemos, les van a ver. Por ahora más es importante. ¿Por qué digo por ahora? Porque posiblemente en algún momento haya algún cuestionario que no sé si lo van a poner. Su es inestable. Eh, Sigo ahí. Ya te desconecto. No. Hola. Eh, yo sí lo escucho. Ah, bien. Sí, me salió, me salió un mensaje que decía que mi conexión es a internet es inestable y bueno. Sí, como que de a rato se le corta un poco, pero se entiende igual. Ah, perfecto. Perfecto. Eh, bien. Gracias. Eh, no sé. Son los que ustedes tienen que rendir sí o sí. Eh, por eso digo que probable que en este momento solamente esta hacia la carpeta más importante que tienen en, en la plataforma, que es la de documentos. Vamos a, la, a documentos, hacemos clic. Tenemos paciencia. Mm, ¿Qué problema tiene internet? Ahí está. ¿Qué pasó acá? Se cortó. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Sí, profe, en la página parece que el portal está experimentando problemas con la base de datos. Sí. Debe estar sobrecargada la página. Sí, es que seguramente todos estamos haciendo lo mismo, mostrando, mostrando la plataforma. Bien, vamos a mostrar la plataforma después, que le demos tiempo a la plataforma, que así no todos hacemos lo mismo. Y vamos directamente a lo que vendría a ser... Eh, ¿Qué vendría a ser? La diapositiva. Vamos a la teoría. Bueno, chicos. Creo que yo no les estoy compartiendo la diapositiva. Estamos viendo, cual, están viendo cualquier cosa. Sí, 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 vale. Seguramente temprano andaba bien, pero porque no todos estábamos conectados. Ahora, seguramente todos los profesores estamos tratando de mostrar la plataforma y por eso está un poquito colapsado. Más tarde ya va a estar bien. Bien, vamos aquí. Vamos a compartir donde tengo la diapositiva? Diapositiva. Ponencia. Compartir. Bien, ahora sí. Están viendo la diapositiva. Bien, esta es la diapositiva del módulo 1. En esta diapositiva vamos a ver algunos temitas que lo pueden leer. Eh, yo eh, me gustan bastante más que leer la diapositiva y es directamente ir hablando, hablando sobre lo que de la diapositiva, de las cosas que dicen ahí, con mis palabras, por decirlo de algún modo. Eh, porque... Ustedes lo pueden leer lo que está ahí, o sea, básicamente está muy bien explicado. Y si tienen alguna duda de lo que están, de lo que están leyendo, de lo que os dice la diapositiva, me interrumpen con toda este, confianza y este, se lo explico. Perfecto. Bien, vamos acá. Vamos acá. Bien, ¿qué es programar? Bueno, ahí, ¿qué es lo que dice? Definir instrucciones que van a ser ejecutadas eh, por un ordenador con el objetivo de resolver un problema. Bien, ¿qué significa eso? Justamente, definir instrucciones. Eh, la computadora, bueno, este, cuando un lenguaje de programación, cuando se, cuando se diseña un lenguaje de programación, lo que, lo que se hace es este, darle claves que realizan algo. Ingresar, eh, lo voy a decir en, como en saludo código, ingresar, mostrar, repetir, asignar. Son cosas que eh, un lenguaje de programación hace, o mejor dicho, se le, se le define ese tipo de cosas, ese tipo de palabras que cumplen una función. Bueno, cuando uno programa, lo que hace es... Utilizar ese, esas palabras con el objetivo de resolver un problema. Eh, cuando hablamos de problemas, suelen ser problemas matemáticos. O, o así nació, básicamente. Tra, para tratar de, de resolver problemas matemáticos. Eh, ahora la cosa va... Eh, es, Quieren poner porque, bueno, este, así se mueve el mundo. Y bueno, ahora la programación sirve para esto: <laughs> eh, crear un programa que nos permita tener clases online, este, que nos permita tener clases por internet, mostrar, o sea, es ver televisión. Ahora hacen los programas, eso también ahora se puede programar. Entonces ahora, si bien la cosa ha, ha mejorado o ha aumentado en sus capacidades la programación, pero sigue siendo lo mismo, resolver un problema utilizando la computadora. Un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación tiene eh, funciones, eh, o mejor dicho, palabras, o, o, que eh, le permiten hacer ciertas acciones. Bien, vamos acá. Algoritmo y programa. Eh, ¿Se entiende lo de la diferencia? Eh, la están leyendo, obviamente, pero me gustaría si alguien, si, si tienen ganas de, 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 de ahondar más en esa diferencia y que charlemos un poquito de esa diferencia que se está leyendo en este momento. A ver, hay alguien en el chat. Mm, nadie. Bien. Algoritmo. Eh, bien. Existen dos tipos de algoritmos, si lo quieren poner así. Algoritmos que son naturales y algoritmos que son computacionales. Son los que, nos, los que vamos a hablar ahora. Un algoritmo natural trate de escribir una secuencia de pasos que nos lleva a nosotros de nada a hacer algo. Más adelante en la diapositiva, si no me equivoco, hay un ejemplo de lavarse los dientes. Bien, ¿cuáles son esos pasos? Ahí lo vamos a leer, pero eh, podemos pensar en otro, en otro tipo de pasos. Prepararse una taza de té. Bueno, paso uno, eh, llenar la pava con agua. Abrir la canilla. Paso 2, poner la pava y llenarla con agua. Paso 3, buscar el encendedor. Paso 4, encender la cocina. Paso 5, eh, poner eh, la, pava en la, la pava con agua sobre la hornalla. Y así. Hasta el momento en que llega a paso 7, endulzar el té, en el caso de que, de que nos guste tomar el té dulce. Y, y último paso, tomar el té. Bueno, eso sería un algoritmo natural. Ahí no, hay una, ahí no hay matemática. Ahí lo que hay es una secuencia de pasos. Se puede programar eso. Y. Si podemos programar un robot que nos haga el té y él ya sepa, sí se puede. Pero para eso vamos a utilizar un programa. Un programa que va a traducir ese algoritmo a este. Un, un algo ya estructurado por el mismo lenguaje de programación con instrucciones escritas este, en ese lenguaje de programación. En este caso sería Python. Y, esa, y ese programa eh, la computadora lo va a este, interpretar. ¿Y cómo interpreta la computadora? Con código binario. O sea, todo esto, lo que uno escribe en... Así con la computadora, ingresar un número, print, eh, input, ingresar número, print esto, aquello, eh, asignaciones. Después la computadora lo que hace es traducirlo a código binario, que es el lenguaje que ella entiende. Y, este, la, y después este, hace el trabajo que nosotros le hemos encargado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Genial. Primero, te agradezco. Sí, sí. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, seguimos por acá. Importancia del algoritmo. Problema, de diseño de algoritmo y programa. Bien. Eh, antes de resolver algo, nosotros tenemos que saber por qué lo queremos resolver. Y ese por qué es porque existe un problema, un motivo, motivo, razón y circunstancia, creo que diría el profesor Girafales. Este, ¿Cuál es el problema que nosotros queremos resolver? Y recién en, en el ejemplo del, de la taza de té, y era eso, tengo ganas de tomar té, tengo hambre y quiero tomar un té, ese es el problema. El diseño del algoritmo fue justamente qué cosa, los pasos que fui diciendo. Paso 1 paso 2 hasta tomar el té. Y el programa es agarrar esos pasos, esos pasos, y traducirlos al lenguaje, a traducirlos con sintaxis del, del, del lenguaje de programación. Eh, obviamente, este, eh, hacer una taza de té no es programable a nivel matemático. Pero sí a nivel este, si programáramos un robot, sí se podría. Sería más complicado que, que lo que dije, pero sí se podría. A ver, acá hay otras. A ver si el algoritmo no puede. Y no. Eh, bien, acá hay, este, en la el, en el diapositiva pueden ver otras afirmaciones. Esto es muy importante, el segundo el ítem, segundo un algoritmo es independiente del lenguaje de programación y de la computadora que lo ejecuta. ¿Se entiende lo que quiere decir ahí? ¿Y alguien me lo explica con sus palabras qué es lo que quiere decir, si tiene, si quiere, obviamente? ¿Qué qué significa que ese algoritmo sea independiente del lenguaje de programación? Sí. ¿Quiere decir que sin importar? Que no depende de ningún lenguaje puede ser el mismo algoritmo para, para, para muchos lenguajes puede ser así, el mismo algoritmo se puede aplicar en distintos lenguajes que no depende solo de uno Perfecto Perfecto O sea que, si nosotros tratáramos de, 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 de... De, de llevarnos a hacer una taza de té en Argentina es exactamente igual que hacer una taza de té en no sé, Nueva Zelanda. Sería más o menos así. No importa el lugar en donde yo sí. esté, el problema es tener ganas de tomar té. Y si estoy en Argentina, este, me la voy a preparar exactamente de la misma manera que la voy a preparar en Nueva Zelanda, por decirlo así. Eso sería, básicamente, eh, llevado al, al, al mundo real. Y muchas gracias. Esa era la respuesta. Y me encantó que varios trataran de responder al mismo tiempo. Es muy bueno esa la participación. Me gusta. Eh, partes en el momento, proceso salida. Ya. Cuando hablamos del algoritmo, el algoritmo no, o sea, no, no, es, que, eh, no es que le aparecen los datos así como por arte de magia. Uno se los debe cargar o él los debe tomar de algún lugar. Eh, pero ahora hablemos de lo más básico. Uno le carga los datos. Eh, en, el, en, el, en el caso de nuestro té, eh, nosotros tenemos que tener el saquito de té tenemos que tener la pava. El grifo de agua tiene que tener agua. Eh, la el, el fuego tiene que, o sea, la cocina tiene que dar fuego. Son cosas que son, son datos de entrada o son cosas que necesitamos para que el algoritmo viva, funcione. O sea, si no, son ideas nada más. Esa es la entrada. El proceso son los pasos. ¿Cómo vamos haciendo? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Por qué va esto? ¿Por qué, va? ¿Por qué calentamos el agua? ¿Por qué calentaríamos el agua? ¿Por qué herviríamos el agua? O, bueno, en realidad este, no se debería hervir el agua, pero bueno. ¿Por qué hervimos el agua para tomar el té, para hacernos una taza de té? Y porque si nosotros no hervimos el agua, el té no se va a hacer té. O sea, creo que necesita agua caliente para que desprenda. La, el, el sabor el color ese tipo de cosas si no podemos estar esta mañana con el saquito dentro del, del agua con, del agua fría o del agua del caña por decirlo así entonces este, ese proceso ese conjunto ese, 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 esa, ese, esos pasos ordenados son importantes y eso se llama proceso. Una cosa viene después de la otra y es por un motivo en específico y así. Proceso. Un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y después la salida, el output que dice en la diapositiva. ¿Y qué sería la salida en el caso del té? Y bueno, el té hecho en la taza. Esa es la salida. Eh, si lo llevamos a la matemática, y bueno, yo quiero saber el área de un terreno, y bueno, yo ingreso los datos de largo y ancho, superficie sería, bueno, lo mismo, y, y cuál es la salida, y bueno, los metros cuadrados, y cuál es el proceso del medio, y bueno, la formulita. Y ahí tenemos otra cosa, que después lo vamos a ver adelante. Para hacer un algoritmo también tenemos que tener conocimientos. Eh, al, eh, por lo menos los conocimientos necesarios. Y ahí, si a alguno no le gusta mucho, por, por ejemplo, por si la matemática en Internet está todo, chicos. Solo es cuestión de aprender a buscar. Es cuestión de aprender a buscar y de tener paciencia. Eh, lo que a veces ven uno en las películas que, no sé, sobre todo en las películas 90 hay una película... Hacker, que es, creo que se llamaba de los 90, donde se veía, la, se veía a los programadores así pegándole con las teclas, a la, pegándole con los dedos a las teclas y escribían, 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 escribían. Eh, y bueno, después es un estereotipo en todos lados. No funciona de esa manera. Generalmente estamos leyendo, buscando. Eh, la manera más óptima de solucionar algo y que utilicen la menor cantidad de recursos. No, no es que le... O sea, no, no funciona así. Ojalá. estaría bueno. Seríamos parte de la, del imaginario popular. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Eh, a mí me gusta hablar mucho de películas, este tipo de cosas, porque bueno, creo que todos hemos visto películas. No sé si se acuerda la película que les dije que trabajaba Angelina Joy, la, la, Creo que es la primera película en la que trabaja. Sí. Este, es la más conocida. Después hay otras, pero esa es la más conocida. Bien, características de un algoritmo. Bien. Precisos. ¿Qué quiere decir eso? Sea preciso. Volvemos al algoritmo del té. Si yo hago un algoritmo para hacer... Y ya no lo hablemos de té, hablemos de infusión. Porque técnicamente... Bueno, por lo menos o sea, hasta donde yo entiendo las infusiones como el té, el mate cocido, el té de hierba, el boldo, el anís, el té... El y el, el de frutilla y todos esos tienen la misma. Eh, son infusiones que se preparan de la misma manera. Entonces preparemos una infusión. Entonces, el, este, tiene que ser preciso. O sea, no, no puede haber lugar a ambigüedades. Eh, creo que el té no, no, no da mucha ambigüedad, no, o sea, es calentar el agua. Este, creo el otro día utilicé una receta de, de una ensalada, si no me equivoco. Bueno, ya la vamos a enganchar a la ensalada. Eh, no digo que tenga ambigüedad, tiene que ser ordenado, lo que les decía recién. Que no es que pongo el lleno la pava de agua y le pongo el aceite adentro. No funciona de esa manera. Tiene que ser ordenado. Paso uno, paso dos, paso tres, y es así. Este, y es en todos los órdenes de este tipo de cosas que son de, 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 de programación o de lo que sea. ¿Se imaginan hacer un, una casa y empezar por el techo sin hacer las columnas? No, primero hay que hacer bien. Se hace el encadenado, lo que sea, lo que es la base. Una vez que se centran las bases, vamos hacia arriba. Eso es orden. Y entender ese orden en todos los aspectos de programar es muy importante. Ahora estamos hablando de algoritmos, es verdad, pero cuando uno programa por ahí tiende a ser este, como los pintores, este, así, los pintores, artistas que fluyen, y en estas cosas no hay que fluir tanto, o sea, hay que hacerlos como se hace. Ahí puedes tener un poco de, de imaginación, como para salirte un poco del... De, de la norma, si no, no existirían tampoco nuevas, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, seguiríamos programando, sí. Pero este, se tiene que ser ordenado, se tiene que ser ordenado, para que todos entiendan ese orden. Finitos. Ahora sí entramos bien en la, en la, en la parte del, del, del ejemplo del tema. Y cuando hablamos del té, yo dije abrir la canilla. Y si nos ponemos locos, este, más, podríamos decir, ah, no, pero ¿quién puso la canilla? ¿O oh, este, ¿de, de qué marca es la canilla? La canilla se abre hacia la, hacia la derecha. O sea... Si nos queremos empezar a desglosar todo, 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 y bueno, ese algoritmo se va a volver innecesariamente grande. Y no lo vamos a terminar. Cuando hablamos de... Y en cuestiones matemáticas existe el infinito. Podemos hacer que algo repita infinitas veces y... Y no lo, va, no, no lo, no lo vamos a lograr. O sea, va a ser un gasto de tiempo este, totalmente innecesario. Entonces, por eso tiene que ser finito. O sea, vamos a lo conciso, a lo concreto. Ah, justo de abajo está concreto. Cuando hablamos de concreto, porque este, hablamos de que el algoritmo tiene que dar una solución al problema en sí mismo. Eh, la idea es que el algoritmo para, para hacerse una taza de té nos sirva también para hacerse sopa. Si bien las dos cosas se tienen que calentar el agua, si bien las dos cosas, se vamos, sopa en, sopa en, en sobre se disuelve, por ejemplo. Pero la idea es de que sea concreto el algoritmo del té hace punto. Después, popularizar, o sea, que caliente el agua hasta dónde? Eso es otra cosa. Pero el algoritmo para hacerse un té solo hace té. O solamente hace infusión, nada más. No hace sopa. Bien. Y dice definido: si el mismo algoritmo debe dar el mismo resultado al recibir la misma entrada. Y sí. Eh... <laughs> Justamente, ¿qué pasaría si yo hago el algoritmo y, y, y en vez de T me da sopa? No funciona de esa manera. No importa cuáles sean las entradas, si yo tengo, eh, cuáles habíamos dicho la entrada, eh, T, pava, eh, hornalla, eh, grifo de agua o agua, si yo junto esas cuatro cosas ordenadas de la manera en que habíamos de que se, se ordena el algoritmo sabemos que son pasos finitos que la, que el objetivo es hacer una taza de té al final de todo eso tiene que dar ofrecerte el té esa es la idea por eso es que son definidos concretos finitos ordenados y precisos. así tiene que ser un algoritmo no hace dos cosas diferentes siempre vuelve a ingresar los datos y te devuelve lo mismo. A datos diferentes, misma, misma salida. Podemos hablar de que si es una tasa grande o una tasa chica, pero la salida es infusión. Vamos al otro. Algunos algoritmos famosos e influyentes. Bien. Ah, este algoritmo, el PageRank. Bueno, eh, yo hice un grupo de Telegram en donde estoy dando la comisión 6 y la 2. Y la idea es que en, esa comisión, en ese grupo es este, irle tirando no sé, algún artículo que me parezca que está bueno, que les puede llegar a servir y ese tipo de cosas. Obviamente también si hay alguna pregunta y se la puede, pues, se la puede responder, pero, este, nos ayudamos entre todos. No es la idea, básicamente. No, no, no es otra cosa diferente a esa. Y en, ese, y en el grupo este, les, les puse un video. Que, de un canal español. Que siempre habla de algoritmos, y en ese video, es un, creo que es un video de seis minutos, explica, obviamente, con la, este, muy, de una manera muy sencilla, de Google, decidir qué página web va a salir al principio de su este, buscador. A través de justamente el ranking. A ver, ¿qué más hay acá? ¿Zoom o algo? Bien. Yeah. Ah. Con el wifi y si se me llega a cortar el wifi, después, si me hablan, no me voy a entrar. Eh, bien, ya tengo el celular con el paquete de datos, así que sí, sí. Tatiana, si se me corta el internet o algo, me, me avisa por acá porque yo les, yo sigo hablando y ni me acuerdo, ni cuenta me doy. Perfecto. Bien. Sí, ahí estoy con el celular a la mano, así que no hay problema. Bien, uno de los más. Bien. Eh, Ese es el algoritmo de Google. Como saben, Google es básicamente una gran empresa de publicidad. Y esa publicidad se basa en quién aparece primero en su, en su buscador. Bien, vamos acá. Algoritmo del timeline de Facebook. Eh, este algoritmo es bastante, es bastante peligroso. Si lo quieren ver, si, si nos ponemos este, conspiranoicos. Eh, ¿Alguien sabe por qué? Me gustaría, a ver si alguno me cuenta por qué, bueno, ver, ahí, lo, ahí lo dice obviamente, pero con sus palabras, por qué es un algoritmo bastante, eh, bastante jodido, por decirlo de, eso, de algún modo. Porque guarda, guarda datos en base a la búsqueda que usamos o el tipo de contenido que consumimos. Uh -huh. Y en base a esos datos, este Facebook te va mostrando este, posts, eh, videos, o lo que sea relacionado a los tópicos eh, que, que uno busca, digamos. Ajá. Yo y haciendo... Bien, perfecto. Y, 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 y alguien entiende cuál es el peligro de lo que dijo nuestro compañero. la adicción que te puede llegar a generar la red social eh, sí la, la adicción sí pero en realidad en realidad este, es la afirmación por ejemplo eh, a ver cómo decirlo si nosotros, nosotros en nuestra en redes sociales este, lo que hacemos es Leer cosas que nos gustan. Leemos, vemos, consumimos cosas que básicamente a nosotros nos, nos gusta sí. Pero, ¿qué ocurre? En, en Inglaterra, ¿saben? Lo, o sea, o sea, en Inglaterra, hace, bueno, no me acuerdo cuántos años, Mark Zuckerberg, de hecho, estuvo ahí eh, declarando frente al Senado de los Estados Unidos, no conozco cómo es la legislación norteamericana, pero. Marcelo Conver estuvo ahí hablando. Eh, existió algo que se llama, creo que se llama el Brexit. Creo que se, se habló del Brexit en Estados Unidos. O Donald Trump en su, en su elección presidencial. Eh, es, una, es un algoritmo, o de esa manera se puede manipular. Vos dirás cómo. Y bueno, reafirmando lo que vos crees, básicamente. De genera cegos cognitivos. ¿Perdón? De genera cegos cognitivos. Exactamente, genial. Lo, dijiste, la, dijiste la palabra así: Segos cognitivos. Eh, dicho en criollo, si vos crees en algo, el algoritmo lo que está haciendo es reafirmar ese algo. Si vos estás equivocado, vas a seguir estando equivocado. Y nosotros como personas tenemos la capacidad de, 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 de pensar y de darnos cuenta de los errores, o de la capacidad no siempre lo logramos, o, o, o de, de tener más de una manera de, 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 de ver las cosas. Básica, lo pongamos en boca arriba por no ponernos en políticos. Si yo creo Porque que... No sé River, <laughs> perdón, perdón. Si yo, sí. perdón, ah, perdón. No, no si yo creo que River es el mejor equipo del mundo y Facebook me dice todo el tiempo que River es el mejor equipo del mundo, nunca voy a descubrir que existen otros equipos, por ejemplo, Boca. así, no, Facebook. No, River, River, a es lo, River es lo mejor, River es lo mejor. Eh, y, 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 y voy a odiar a los de Boca porque River es lo mejor. Y la realidad es que no es así. O sí, no importa pero así funciona, entonces por eso es un algoritmo que se puede decir que es peligroso este utilizando creo que se llama Data Analytics creo que es una empresa de publicidad o algo así no me no me acuerdo exactamente, tendría que haberme fijado bien exactamente cómo se llama lo que supuestamente hago entre comillas se manipuló al al pueblo inglés, para que el pueblo inglés decidiera salirse de lo que es el euro o de lo que es la parte económica de la Unión Europea, eh, por cuestiones que obviamente yo no entiendo, que son políticas, pueden ser políticas, pueden ser económicas, lo que sea, no importa, pero utilizando el algoritmo o utilizando estos algoritmos como el timeline, se manipuló, ¿por qué? Porque empezaron a, a dar y a, a, a generar noticias a través de las redes sociales que iban este, cambiando o iban no no sé si cambiando eh, que iban este, este, reforzando la idea de salir del, del, de ese tipo de unión europea, lo cual bueno, fue un lío porque después no sino que fue una votación y bueno Inglaterra ya no pertenece, volvió a la libra esterlina y ya no maneja en euros básicamente. igual bueno, en Estados Unidos, Donald Trump fue presidente. Este, supuestamente porque el pueblo fue manipulado de esa manera. Vi un video la otra vez de cómo, de, de cómo se puede manipular. Si lo encuentro, se los paso, pero se puede buscar, es muy fácil. Este. La manera en la que se manipula, o el terraplanismo, por ejemplo, este, espero que no haya ningún terraplanista, no, no voy a hablar de los terraplanistas, Pero, o los antivacunas, eh, también fue eh, una vez que una persona cree en algo y, si otra, y otros se lo refirman, no importa cuánto, eh, cómo fue, eh, estaba viendo un programa de, en la TV pública. Y se hablaba justamente del sesgo cognitivo que, que hablaba que algunos de nuestros compañeros, de que Freddy, bueno, no importa. Este, ¿Y cómo fue? Así fue. Este, hace unos años una revista científica muy importante publicó una, una nota en donde decía de que las vacunas producían, creo que era epilepsia. Que un investigador lo había descubierto y este, se lo había leído, se lo había, este, se lo había descubierto y entonces lo publicó y bueno, se, fue, se armó todo un lío. Y mucha gente creyó en eso. Mucha gente creyó y, y después, obviamente, se descubrió que todo fue una mentira, era una, era una farsa. Una cuestión es, este, económicas que después vendrían por, por, por otro lado, irían por otro lado. Pero la gente que la creyó lo siguió creyendo por más que científicos vinieron y demostraron a través de métodos científicos que las vacunas son buenas, zaraza, zaraza, zaraza. El que cree que las vacunas son malas, no hay manera de que lo... Hasta ahora, este, no hay manera de que lo crea, crea diferente. Y si uno cree algo así y, y encima te lo reafirman en redes sociales, se complica. Por eso te digo que el algoritmo de Facebook es bastante... Los algoritmos de, de, de este tipo de cosas son bastante peligrosos. Eh, Facebook, YouTube, este, TikTok, todo eso. La idea es lo mismo. Es reafirmar lo que uno ya cree. Dejando la capacidad de razonar diferente muy de lado. Es más, no sé si ustedes se dieron cuenta de que es muy difícil ver un video de más de dos minutos gracias a TikTok. Es como que ya, ya está. Es muy largo. Bien. Bueno, los algoritmos de trading. Bueno, sí, acá sí, esto es un poco más complejo. Ni yo lo entiendo. El, el trending. Este, eh, son algoritmos que tratan de, 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 de ver cómo va a funcionar el mercado para mejorar las inversiones de aquellas personas que viven de eso. Básicamente es eso. A través de entradas de... Puede ser, puede ser a través de entradas hasta de cuestiones climatológicas, saber si una, cosecha, eh, si una cosecha va a subir o va a bajar. O bueno, en este caso la guerra, la guerra en Ucrania. Eso hace que, el, que la nafta suba, por ejemplo. Y esas cosas, supongamos bien. Eh, después de mucho divagar, vamos acá. Y bueno, esta es una película que, bueno, no es una película, es una serie que está en Netflix. Bueno, ahí está la N de Netflix. ¿no? Este, el que no la vio, véala, pero sin saber, pero sepa que en el, al final ganan los malos, por decirlo así. Y el que la vio, bueno. Este, creo que estuvo buena la serie. Habla de dos personas que crearon supuestamente eh, lo que vendría, lo que hoy conocemos como Google, Hair, perdón, mi inglés, como dije en principio, estoy aprendiendo inglés. El Google Earth, que es el que utilizamos ahora para, lo utilizan todos, o sea, el Aplicaciones como han pedido ya, Uber, o para ver la casa desde el, desde, el, desde el cielo, o sea, a través de satélite. El GPS, todos utilizan esa tecnología que estas dos personas, dos alemanes, crearon. Bueno, en realidad el alemán que está hacia la derecha, ¿no? el otro fue un visionario. pero El del de lente, el que parece informático, bueno, ese. Este, crearon y bueno. Después supuestamente Google se la robó. Fueron a juicio y bueno, para qué le voy a contar la historia si ya la pueden ver si es que quieren. Eh, bien, ejemplo. Bueno, acá vamos a los algoritmos naturales. Eh, lavarse los dientes, que les decía hace rato. Tomar el cepillo dental, tapar la crema dental. Todo esto que estamos viendo en la diapositiva, ¿se entiende? Sí. sí. Genial. Sí, profe. Sí, Buenísimo. Sí, sí, profe. Buenísimo. Eh, por esas cosas así muy locas, alguien no, no, no entiende, quiere que hablemos más sobre este tipo de, de algoritmos. De todas maneras, vamos a seguir hablando, por lo menos la clase de hoy y seguramente la clase del miércoles porque son aquí vamos a empezar a entrenar un poco la las para que empiece a pensar en algoritmos bien voy a hacer una eh, remojar el cepillo compás de danza no, listo ejemplo Ah, bien. Vamos para abajo. Remoja. Ah, este. Cerrar la llave de lavamanos. Este es un algoritmo que cuida el medio ambiente también. No sé si fijaron entre el paso, el paso 8. Cerrar la llave de lavamanos para que no desperdicie agua. Este, bien. Tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. Bien. Escucho ideas. Vamos. Esto es sin código, ¿verdad, profe? Eh, creo que está más adelante el código. Creo que sí. Creo que no tiene código, no me acuerdo. Pero vamos acá y a ver si lo podemos, lo podemos este, resolver ahora nomás. A ver. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir, voy a tratar de compartir otra cosa. Vamos acá. Mi programa es. Compartir. Vamos aquí. Google. call después vamos a ver si nos sale si sale parecido a lo que tenemos ahí en el Tengo muchas cosas pregunta, ¿todos ya entraron a la plataforma y todos ya vieron cómo se abre un, eh, se abre el trabajo práctico desde la plataforma Google Colab? Lo vamos a ver, obviamente, cómo no, se abre. No, 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 no. Pero, este... Buenísimo. Entonces vamos a... Vamos al principio. Eh, a ver... Algoritmos número uno. Primero voy a poner vista estudiante, cosa que ustedes ven. ¿Les parezca normal? Vamos a partir. Ya nos volvemos a desloguear. Bien. Por ejemplo, ustedes descargan el trajo práctico que es con extensión. Una extensión medio rara. Algoritmo. Que es IPNIB o algo así. A ver si decide abrir. Tengo una pestañita verde que me sale arriba que me molesta mucho, que es justamente del, del, del zoom. Bien. Ustedes están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Sí, sí lo ven. Genial. Bien. Ustedes, este es el trabajo práctico. Es una, eh, esta es la extensión IPNB. Es una extensión para notebook. Eh, eh, sí, son notebook. En realidad es para Jupyter Júpiter, notebook. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Qué sirve? ¿Escucharon hablar? No, bueno, no importa. Eh, eh, es una herramienta que fue creada en Python. Y se utiliza mucho ahora, sobre todo para dar clases, o se, se utiliza mucho este, para... Se nació para dar clases. Es como un cuaderno propio que ustedes van a tener. Bueno, tienen que descargar este archivo que está acá. No lo voy a descargar, no porque no quiera, sino porque como está medio lenta la cosa, este, no quisiera que estemos ahí un rato tratando de descargar. Bien, ahora. Van a ir al navegador, a su navegador, y van a poner Google. Creo que es Co... Colab. Ahí está. No sé decir. Bien. En su navegador les va a aparecer la primera pestaña, es la que tienen que hacer clic. Eh, todos están viendo esto, así que hacen clic aquí. ¡Tac! Uh, no, no Bien. Vamos a cancelar. Bien. Y les va a aparecer esto. Hay alguien, eh, seguramente o posiblemente, eh, fíjense que acá aparece mi foto. Y es porque para utilizar esta plataforma de Google tienen que estar logueados con una cuenta de Google. Pepito Gmail sirve. Así que si alguno no tiene un Gmail o no tiene no está logueado en el navegador de Google, eh, sería bueno que al menos tenga la cuenta para que se loguee, porque si no, no va a poder utilizar esta plataforma. El otro día en una clase anterior pensé que sí se podía y lo hicimos en vivo y no, no se puede. Te, per, te dice, por favor, identifíquese. Bien, así que. Lo que tienen que hacer es identificarse. Eso es como en cualquier otra página web o como para sacarse un correo electrónico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí perfecto. Sí, Genial, gracias chicos. Sí, perfecto. Perfecto. Ahora nos vamos acá a archivo. Hacemos clic en archivo. Y tiene que haber alguna cosa. Subir notebook. ¿Ven? Hacen clic en esta pestaña que dice... Subir notebook. Ahí está. Hacemos clic en subir notebook. No sé quién está hablando. Hacemos clic en subir notebook. Y acá tenemos muchas cosas. Ejemplos. Si alguien tiene ganas de chusmear ejemplos... Puede leerlos acá. Recientes son cosas que, no, que estábamos haciendo. O... Oh. Son cosas que hace uno en nuestra... Todo esto se guarda en el Drive de Google. Si lo tenemos en Google Drive, están guardados. Acá estamos, ¿se acuerdan que al principio de la clase hablé de JIT? Bueno, JITCAT es una plataforma para programadores este, que utiliza justamente la, la, la tecnología JIT. Y, sino, y acá tenemos subir. Bueno, nosotros en este caso, como es el trabajo práctico, tenemos que subirlo. Vamos a examinar y en examinar tenemos que buscar el este, archivo eh, que está acá. IPINB. Bueno, yo sé que es este, ¿no? Debe estar, puede estar en descarga en otro lado, pero bueno, yo sé que es este. Este práctico no Es el que estaba haciendo con otra comisión, así que... Este está cero kilómetros, si no me equivoco. Hacemos clic ahí en subir. Y... Paciencia. Voilà. Aquí tenemos el trabajo práctico. Los ejercicios del trabajo práctico. Y ahí podemos chusmear. Ejercicio 1, fíjense que ahí tenemos. Ejercicio 2, aquí tiene un buscador. Pero básicamente lo que se necesita es esto. En este caso, para este ejercicio. Vamos al trabajo práctico, no. Vamos a hacer el ejercicio número 1 del trabajo práctico. Bien, aquí tenemos, do, tenemos dos cosas. Si nosotros hacemos, pasamos el, el mouse por abajo, nos sale hacia la derecha la izquierda de la pantalla código y hacia la derecha de la pantalla dice texto eh, no vamos a hacer código hoy vamos a hacer texto vamos a tratar de, este, de resolver los ejercicios usando el texto bueno ahí ves pueden escribir esto utiliza una codificación llamada markdown que es un como un lenguaje de marcado, en donde, por ejemplo, si yo pongo, no sé, creo que, fíjense que yo pongo negrita, y para escribir negrita es numeral, espacio y lo que quiero escribir. No, no sé, esta es, Sección nueva, negrita es esto. La negrita es este, poner la palabra entre dos... Este, Digamos entre dos asteriscos, al principio y al final. Bueno, no, no es muy difícil. Está bueno que lo chusmen para que lo vamos, para que lo vayan haciendo. Bien. Disculpen, eh, profe. Eh, no sé si le puedo preguntar en qué parte había entrado para donde decía de notebook. Porque no le encuentro la opción. No hay problema. Vas a archivo. Bien pasa que a vos te va a salir este como cuaderno. A... ¿Listo? A abrir el cuaderno. Exacto. Ah, sí. bien, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Pues cualquier cosa, volvés a preguntar, no hay ningún problema. Bien, vamos acá, vamos a texto y escribimos. Aquí es donde vamos a resolver el, el, el trabajo práctico. Bien, eh, ¿cómo lo vamos a resolver? A ver, vamos, a, me voy a poner jodido y vamos a vernos a, a ver dónde está. Vamos a ver. Tenemos Morales Leonel, Agustina, Fernando, Valle Fernández. Eh, bien, oh, somos bastantes. Qué bueno. Bien. ¿Cómo empezamos el algoritmo? Sacando el foco del, del que está roto. Perfecto. No sería. Poniéndole primero o no, primero, primero. apagar la luz. A pagarle, luz. A pagarla ya. Apagarla ya. <laughs> Bien. Entonces. Paso uno. Voy te a tener ¿Cómo lo puedo parar? No, no, no. Uh -huh. bueno, así. Uno. Sería. Apagar eh, la luz. Apagar, apagar la luz. Bien. En este caso no hay una manera óptima de hacer el, el algoritmo, ¿no? Porque quedan muchas cosas así como en el aire, pero la idea es que se entienda. Hay que preguntar si hay un poco, también, si hay un foco nuevo. Bien. Y si no hay, hay que ir a comprarlo. Bien, ¿ves? Ahí, ahí vamos a, a, al, al desglose de las cosas. Vamos, bien. Bien. Apagar la luz. Bien. Eh, el segundo paso sería eh, verificar. Sí, Bien verí, verificar si hay poco nuevo. O, así. Antes. <laughs> Lo que solía hacerse, bueno, no sé, no sé qué tan jóvenes pueden ser la mayoría, pero los focos incandescentes, uno agarraba y se fijaba si el filamento se había cortado o no, si el filamento seguía bien, era que pues, el problema podía ser este, el nuevo. Este, verificar si hay foco nuevo. Ahora, acá podemos, acá sí... ¿Se acuerdan que les dije de que nos podemos poner así súper desglosadores de algoritmos? Bueno, este es el caso. Si me dice que sí, va por un lado. Cambiamos el foco, porque tenemos foco nuevo. Pero si me dice que no, hay que hacer un algoritmo que se llame ir a comprar foco. Así que ahí, en este caso, nos vamos a poner todo por lo positivo. O sea, sí tenemos foco nuevo. ¿Eso sería una condicional? Eso sería una condicional, exactamente. Eso sería una condicional. Que como primera clase, este, creo que no nos metamos por, a, por ahora. Hoy tratemos de no meternos por la condicional. Tratemos. No implica que no lo vamos a hacer. Pero ya sería otro algoritmo. No sería... Eh, sería, sería otra cosa, que es ir a comprar el foco. Ya tenemos que verificar, si fuéramos a comprar el foco, tenemos que ver si tenemos plata, dónde queda la ferretería o si no. Ya es otro. ¿De dónde vamos a comprar el foco? Algoritmo de búsqueda, ferretería, supermercado, farmacia, eh, almacén. Eh, ¿Qué tamaño el foco? ¿7 watts, 20 watts? No sé. No, ¿Se acuerdan cuando decía conciso? Bueno, ahí es donde no tenemos que empezar a dialogar. Verificar, eh, verificar si hay foco. Bueno, si sí hay foco. Tercer paso, ¿cuál sería? Eh, llegar, a, podemos poner así o acercar una silla, acercar una escalera, ponernos a la altura del foco. Eh. Ponernos a la altura del foco. Ponernos a la altura del foco. Bien. Yo no tengo de ortografía, tengo horrores de ortografía muchas veces. Así que pido disculpas si es que esos horrores aparecen. Ponemos a la altura del foco. Cuarto paso eh, vendría a ser quitar foco. Quitar foco. Y aquí hay un grado de conocimientos que bueno, no, has, no es necesario este, que, lo, que, lo, que lo explicite, pero el foco se enrosca para un lado y se desenrosca para el otro. O sé sea que sería bueno este, si lo quisiéramos hacer más este, eh, preciso, eh, sería girar foco en sentido del desenroscado, para que después enroscar, o sea, podríamos poner así. Enroscar foco no sé, sentido eh, izquierda, izquierda, ¿no? A la izquierda, sí. Y después, este enroscar foco puede pasar en, a otro, este, otro en sentido. O, en otro sentido y es el mismo, es la misma opción. Enroscar foco, sentido izquierdo. Con otro valor. La, exactamente. Sería otra función chiquitita. Pero acá lo vamos a poner. Este, quita el foco. Acá lo vamos a poner. Quita el foco. Para que se entienda. Un comentario. Aquí, aquí okay. quito el foco. Aquí quito el foco. Quito Quito. Saco el foco. Sería desenroscar el foco en esa parte, ¿no? reemplazar el foco entonces eh, sea sería, ¿no? sería meter y desenrocar sería sacar en todo caso, esa, ya no se pondría la izquierda o el derecho sino que ese, sería solamente girar el foco o, o, claro a ver qué es lo que por qué lo puse yo así que enroscar obviamente que da idea de, 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 de meter el foco, o sea, de ponerlo al foco y desenroscar es de sacarlo al foco. Pero yo estaba, o sea, lo tiré así como idea loca, poner una sola palabra que lo que diga es este, girar el foco, o sea, agarrarlo, agarrar el foco con la mano y girarlo hacia, hacia alguno de los dos lados. Si lo giro hacia la izquierda... Lo que estoy haciendo es desenroscarlo. Si lo giro hacia la derecha, lo que estoy haciendo es desenroscarlo. Pero... ¿Qué opina usted, chicos? ¿Lo hacemos así bien? bien. Este... No, 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 lo hagamos. Lo, perdón. No, no, no nos vayamos, por, no nos vayamos a, la luna, a la luna de Valencia. Y vamos a ponerlo así. Quita el foco. Más fácil. Porque así entendemos todos y no nos hacemos lío. Desenroscar foco. quitar el foco y acá sí lo que sí vamos a poner es desenroscarlo así sí. desenroscarlo así mejor si sí, no estamos no estamos yendo por las por las nubes quitar foco eh, quinto paso Colocar el foco nuevo. Colocar. Agregar el repuesto. Bueno, colocar el foco nuevo. Bien. Vamos por. Sacar el foco del nuevo de la caja. ¿Mm? Quitar sacar. Sacar foco nuevo. De la caja. Sexto. Sexto paso. Poner el foco, el foco no Poner el foco. Pon, 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 pon. Enroscar. Sí, enroscar. ¿Se enroscar es para con R. o con R? Con R. Sí. ¿Con S no no? Sí. No, enroscar. Con una R, ¿no? Sí. Sí, pues viene de rosca. Rosca es una sola R. Digo yo que viene de rosca. Bien, enroscar el foco y probarlo. 7. Punto probarlo. Eso es una cosa. Es muy importante la prueba en los algoritmos. Probarlo. Punto. Y se acabó el problema. Eso es todo. Eso vendría a ser el este es TP1 Comisión 2. TP1 Comisión 2. Dejar de compartir. Uh. Ahí está, guarda. ¿Está guardado? Sí, listo. Ahí, Ahí está, bien. Y esa es la idea. Del, del ejercicio número uno, del TP número uno. ¿Se entendió? Por ahí nos pudimos, pudimos ir a, a divagar un poco sobre si vamos, este, sobre todo si, si no había foco, tampoco verificamos que el foco que estábamos sacando sea de la misma de los mismos cantidad de watts que el foco que, que sí, el si foco. o no, el foco este que sacamos. puede ser que sirva y... Puede ser que sirva. Eh, claro, yo lo dije al principio, hace, hace mucho, cuando. Bueno, no era tanto, creo que hace como 15 años atrás, los, eh, teníamos los focos incandescentes, que después los cambiamos por los focos, esos que eran como tubitos así redonditos, que era supuestamente eso era luz, este, este luz baja, luz ahorra, para ahorrar, pero los focos incandescentes se cortaba el filamento y sonaste. Ya así uno los verificaba si estaban quemados o no. Después los otros, los focos de supuestamente bajo consumo, que eran los esos que eran como la, de tubos, ¿sí? Tubito? Eh, los tubitos. Sí, este, esos ya no se los podía verificar mucho y después vinieron estos que son de más bajo consumo todavía, que son los LED. No sé qué vendrán dentro de dentro un tiempo, pero yo no sé cómo se verifican los LED, pero bueno. Cálculo que es poniéndolo en otro portalámpara y a ver si prende o no prende. Pero está bueno, eso hay que verificar. Pero eso es otra cosa, ya no es cambiar el foco. Eh, pero si una cosa que tendríamos que haber hecho, que se debe hacer, es fijarnos la cantidad de watts. Y otra cosa que se tiene que hacer es, no sé si, si todos lo hacen, pero el, eh, los watts del foco tienen que ir. Tienen que coincidir con su necesidad. Que, por ejemplo, un baño es un ambiente chico. Poner un foco de 12, o creo que de 12 watts es lo más grande que se puede conseguir en un kiosco, es, una, es medio, me, me, medio el cuete, pero bueno, puede pasar. Con 7 watts ya andamos bien, y bueno, son cosas que, eso vendría a ser de optimización del algoritmo. verificar el Watt del foco. Bien, ¿cómo seguimos ahora? Bien, vamos a leer... Este... Vamos a hacer una cosa. Chicos, me... Tatiana, me... dame unos cinco minutitos. Voy, vengo, menos tal vez. Y tengo que hacer unas cositas y ya volvemos. Dale, si querés pausar la grabación un segundito. Buenísimo, ahora la pausa. Bien, chicos, listo. Volvemos. Volvemos, chicos. Estamos, seguimos siendo los. Hola, profe. Hola, volvimos. Listo, tomar un poco de aire. Por ahí. Uno, uno tiene ganas de estirar aunque se las piernas. Así que está bueno esos cinco minutitos que, que te vienen de diez. Bien. Preguntas, consultas, este es, este es el momento, bueno, todas las clases es todo el momento, pero está bueno que lo digan. Eh, ¿qué, eh, ¿Quieren consultarme algo? ¿Quieren que seguimos viendo la teoría? ¿Seguimos viendo la teoría? ¿Seguimos viendo este, hacer algún ejercicio más de sí. trabajo práctico? ¿Todos los ejercicios del trabajo práctico lo hacemos de la misma forma? ¿O hay algunos que vamos a empezar a verlos con comandos o algo por el estilo? Eh, mira, eh, la idea del, del, es hacerlos más o menos de la misma forma, así, con paso uno, paso dos, o sea, sin nada de programación ahora, nada del lenguaje de programación. Hay palabras que son que se utilizan en pseudocódigos, por ejemplo, asignar, mostrar, devolver, son, eh. son, son, son para, que están también en la teoría. Son palabras que se utilizan. La realidad es de que pueden usarlas, o sea, como yo lo veo, pueden usarlas o no, porque la idea es de que justamente lo que hagamos es entrenar eh, la manera de, 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 de ver un problema y de desarmarlo en sus partes y poder organizarlo por pasos. O sea, fíjense que en, el, en lo que hicimos recién, no, ni ingresamos ni asignamos nada. En este caso en particular, y el trajo práctico número uno tiene muchísimos algoritmos naturales. Creo que recibí el segundo ejercicio es, y está bueno que lo charlemos. El segundo ejercicio lo vamos a charlar ahora nomás. Eh, algoritmo para comprar zapatos. En la otra comisión, este, uno de los chicos tiene un algoritmo bastante bueno para comprar zapatos porque él no lo compra. Por ejemplo, como lo compro yo, que me iría... A la peatonal y entraría a tiendas por tienda. O sea, eso es un algoritmo. Esa es una manera muy arcaica para hacer, para hacer una compra de zapatos. Ahora se busca por internet. Y se verifica que haya stock. Y recién se va. O sea, está bueno. Y ahí cambia la, la manera en de que, de que compramos zapatos. Y él lo, lo definió de esa manera. Otra persona lo definió de otra manera. Eh, y todas son válidas porque son nuestra es nuestra manera de hacer algo y la idea es aprender a desarmarlo en pasos por ejemplo lo que hablamos de algoritmos naturales ahora si hablamos de cómo se saca el cuadrado de, un, de el área de un cuadrado y bueno no hay mucha no hay mucha vuelta es ingresar los datos entender la fórmula matemática y devolver el resultado. No hay más que eso. Bien. Profe, una pregunta. <laughs> sí, una, Dime. Una pregunta eh, ¿Cómo hago para guardarlos? ¿Y hasta cuándo los puedo subir? Los eh, guardar... Eh, los trabajos prácticos son tuyos. O sea, no... Eh, si quieren, me los mandan. Yo los puedo mirar. Yo los puedo mirar. Este digamos que tengo a ver creo que son 120 alumnos, o sea, se va a complicar que los vea a todos. O sea, está, estaría bueno ya veamos a ver cómo lo podemos hacer para que sea un trabajo propio comunitario, ¿viste? Como que todos vayamos aportando. Creo que sería mejor. Claro, y el y el tema para guardarlo, digamos, cómo y guardar eh, y listo, se queda ahí. Creo creo que lo, el Drive se guarda solo. Sí. O sea, hace un cambio y ahí arribita como en gris te va a salir guardando. La... Ahora lo hacemos sí, tiene... para que... Se guarda solo, digamos. Perfecto, sí, ¿eh? se guarda solo. buenísimo. Y se guarda en tu carpeta de Drive. Lo que sí querés, puedes decir. lo que puedes hacer después, si querés, es, es organizar esa carpeta. Como para que. Como para tenerla organizada, básicamente. Eh, y de corregir, eh, la idea era, sí, verlos a todos los prácticos, pero. O sea, si son dos ejercicios por práctica y son 120 alumnos, se me complica. Así que, eh, ya vemos, ya vemos cómo lo vamos a organizar a eso. Pero la, mi, una cosa es que capaz que lo vamos haciendo los ejercicios en clase, así entre todos, ¿no? La idea también es que, es que participemos todos. Lo que implica ahora que, por ejemplo, ahora, si bien todavía no lo... De, lo bueno del... Del Zoom es que podemos tener clases vía online. Lo malo es que me cuesta o cuesta mucho este, identificar a cada uno de ustedes. Después, el, el, quien está al lado mío es Rodrigo, se le <laughs> este ¿eh? Por ejemplo, a él, a, él, a él lo estoy viendo, entonces, y después Freddy, y bueno, Tatiana que también está al lado, Leonel Morales. Pero todos los otros chicos no los, no los veo y se me, me cuesta. Pero me gustaría que los ejercicios del práctico los, los hagamos entre todos y, por ejemplo, agarrar así el tuntum y buscar a alguno de ustedes y preguntarle, che, ¿cómo lo haríamos? Y bueno, ahí este, lo vamos resolviendo. O sea, entre todos, más que. No quiero que sean simples espectadores en la clase. Tampoco quiero acosarlos, ¿no? Porque sí, es feo que, te, que venga. ¿Y ahora cómo se resuelve? Una vez me hicieron eso y es feo. Pero tampoco había estudiado, así que fue más feo aún. Sacar la cota del límite, no sé qué cosa, si no estudiaste el límite, mala mía, pero el profe me mandó al frente al pizarrón y bueno, así, así fue bastante gracioso para los dos otros y bastante feo para mí. Este, bien. Eh, seguimos con la teoría, a menos que quieran... Decir algo. O sea, ¿Saben por qué no me hago mucho problema con la teoría? Porque realmente la teoría está bastante bien explicada y solamente es cuestión de sentarse y leerla. Eh, y, y está todo muy fácil. Ahora, este, por eso es que no, 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 no voy derecho así con la teoría. Esta teoría en particular, ¿no? No es que todas las teorías son así de, así de simples. Bien. Eh, tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar números bien yo tengo que programarlo y venderlo es la típica quiero crear un programa y venderlo es difícil que es que te compren software eh, recibimos el problema tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma datos, dados, dos números reales, calcular y mostrar el resultado de la suma entre ellos. Bien, eh, cómo sería el proceso? Acá describo el proceso. Definición del problema: ¿cuál es el problema? Sumar dos números reales. Análisis del problema: sumar dos números reales. Eh, que los números, los números que ingresados tienen que ser reales. Eh, bueno, en este caso esto es más genérico, ¿no? Porque acá no hay mucho más para hablar. Diseñar técnicas y formulación del algoritmo. Y bueno, acá vamos con la suma. Ahí es donde uno tiene que tener un cierto grado de conocimiento. Si sumar 2 más 2 te da 5 y hay un problema. Pero este, ese es el grado de conocimiento que uno tiene que tener. Segundo es la codificación, entender el lenguaje de programación, la sintaxis del lenguaje de programación. Prueba y depuración. Y bueno, si yo quiero sumar dos números, lo que tengo que hacer es. Eh, uno tiende a siempre ir por el lado positivo. O sea, siempre que vos probés un, un pro, algo que uno haga, un programa que uno haga. Va a poner los datos para que ese programa no falle. Eh, es normal, eso. por eso ahora en la industria están los testers que ellos se encargan de ponerlo y hacerlo fallar el programa. A ver dónde está el problema, dónde puede haber el problema. Así que esa es la prueba y la depuración. Y una vez que se encuentra el problema, se lo corrigen. Bien, esa es la idea. Documentación. Es hiper importante la documentación. ¿Por qué es hiper importante la documentación? Y porque lo que haces, si hoy yo hago un programa, un sistema, un algoritmo, un script, lo que sea, si de acá un año o dos años tengo que modificarlo y no está documentado, por ejemplo, el qué hace y por qué lo hace así. Y se me va a complicar mucho porque voy a tener que entenderlo, tener que re rememorar algo que pasó hace dos años y por qué lo hice así. Y la documentación sirve para eso. Sin hablar, o sea, si alguien lo tiene que, que modificar, que es muy normal también, este, que... Vamos por así. Programador que trabaja solo, eh, no va a perdurar mucho. Hay programadores obviamente que trabajan solo, pero se trabaja en equipo. Mira. Así que eh, eh, esa es la manera, trabajar en equipo. Porque a veces, a mí me ha pasado que yo estoy solamente con decirle a alguien, mi, mi, mi esposa también, este, ella, ella enseña a programar también, este, a veces con solamente con contarle el problema ya se me va ocurriendo la solución, pero tenés que contar el problema a alguien que más o menos vos creas que te entiende. Así que... Y eso es trabajar en equipo. Entonces, este, y... Peor si a esa persona le, le toca modificar algo que vos hiciste. Y ahí sí. Este, si no está documentado, ¿cómo vas a ver? Por eso la documentación es muy importante muy importante mantenimiento eh, este mantenimiento lo escuché de un todos saben que es Platzi o tienen idea que es Platzi sí, ¿Sí? Plataforma, sí. De... sí más. Una plataforma, plataforma de learning exactamente plataforma de e learning así bien claro y conciso una plataforma este, donde hay gente que sabe y te enseña cursos sobre programación, tecnología, matemáticas. Creo que hay un curso de cómo sacar fotos con celular. Bueno, la, sí, esa. Claro, exactamente. Este, Freddy Vega, uno de sus, de sus creadores. Este, eh, bueno, no siempre todo lo que dice me estoy de acuerdo. Pero, bueno, eh, tampoco soy quien para refutar nada, ¿no? Eh, pero hay algo que él explicó una vez y me pareció espectacular como esa, esa analogía, creo que es esa analogía, que lo explicó cómo es el mantenimiento del software. Y él lo explica de esta manera. No sé si es de él la idea, pero bueno, él, a él se le escucha. Diseñar un software es muy parecido a lo que vendría a ser... Diseñar un jardín. Un jardín. Un jardín en tu casa. Vos contratás al mejor paisajista que vos, que vos puedas conseguir y le pedís que te diseñe un jardín. El paisajista va a ser una maravilla, una cosa perfecta, hermosa. Te va a vas a querer estar afuera en invierno viendo tu hermoso jardín que adentro de tu casa calentito. Porque es hermoso. Ahora, ¿qué pasa con los jardines si no se cuidan, si no se mantienen? Crece, seca. se seca, seca. seca, seca, seca. crecen malezas, crecen malezas. Eso pasa. Entonces, tu hermoso jardín deja de ser tan hermoso. Lo mismo pasa con el sofá. Al software siempre hay que mantenerlo, siempre hay que hacerle cambios, siempre hay que estar. ¿Por qué? Porque los, el software lo que hace es tratar de resolver problemas de la vida real o problemas de negocios este, utilizando justamente una computadora. Y los negocios cambian, señores. Lo que hoy es de una manera, mañana no va a ser de la misma manera. Entonces, es ahí que cuando, cuando vienen los problemas todos supongo que muchos todos conocemos Netflix y muchos utilizamos Netflix y bueno Netflix vive haciendo cambios ¿por qué? para mejorar para traernos a nosotros la mejor opción la, la mejor manera de, de, de ver su, su contenido y al mismo tiempo ellos ganar este mayores suscriptores el último cambio en Netflix es un no solamente va a ser el que va a haber un, un plan que va a tener este, publicidad, sino que en ese plan no se va a poder descargar la película o lo que uno está viendo. Eso también es un cambio. Y ese cambio sirve para que el, ¿El software mejore, la la mejore y también el negocio perdure, que es la idea. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Sí, profe. Eh, sí, sí, profe. Sí, perfecto. perfecto. Una vez un profesor que era bastante pedagógico decía de que no hay que preguntar, entienden, sino es me hago entender. Porque me explico. Dice, también, también sirve. Perfecto, así. Bien, vamos, seguimos con el cosa. Definición del problema. Dado dos números reales, calcular, mostrar el resultado de la suma entre ellos, es fácil. Análisis del problema. Necesitamos dos números reales, entrada, ¿ves? Esa es la entrada, los cuales vamos a sumar el proceso y mostrar el resultado de la salida. Chimps, ah, el perrito, que, que se ve tres diapositivas atrás, así se llama, yo ni sabía que se llamaba Chimps van a iniciar un, un número llamado número 1, luego un número llamado número 2, sumamos, salida. Eso se entiende, ¿no? No hace falta que estemos divagando sobre esto. Ahí está. Esto que están viendo acá en la codificación es utilizando eh, sintaxis de Python. Después la vamos ahora, la explico muy por encima. Para aquel que no entiende. No, 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 prefiero no hacerlo. Es aplicando sintaxis de Python. Esto que está aquí abajo se llama prueba de depuración. Esto se llama prueba de escritorio. Básicamente lo que hace es ingresar el número 1, ingresar el número 2, ingreso número 1, ingreso número 2. La suma es la suma de número 1 con número 2. O sea que en este caso sería 8. Y el print es mostrar el resultado, suma, que sería la salida sería 8. Eso es más o menos. No es más o menos, eso es, este, básicamente. Hasta donde vamos se entiende todo clarito, ¿no? Sí. sí Bien, buenísimo. Chicos, si no se llega a entender algo por alguna cosa, no importa qué tan tonto sea o qué tan tonto piensen que puede llegar a ser, díganlo porque por ahí eso es una bola de nieve. Que dice, uy sí no ya le voy a preguntar ya le voy a preguntar al profe después no es verdad no es verdad nunca, uno nunca le pregunta al profe después así que esa, eh, ay si quieren llamar Martín no profe me, 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 me es raro perdón este, vamos a crear una anotación ¿se me el, ve acá está la, la famosa documentación que estábamos hablando que básicamente todo lo que dije es eso como yo les dije al principio me gusta hablar así bastante y que después todo lo que estoy diciendo se lo puede leer eh, bien calculo el área del perímetro un rectángulo que deben para lo cual se deben ingresar el valor del lado a el valor del lado b y ambos números son reales ese es el problema y acá vienen una serie de preguntas. ¿El enunciado es preciso? Y sí. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O alguien calcular dice el no? Del perímetro rectángulo. El área y el perímetro. Son dos cosas. Dos salidas necesitamos acá, fíjense. Dice calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Son dos. La salida es doble. Es posible calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Existen fórmulas matemáticas que te devuelven el área y el perímetro de un rectángulo. Sí. Sí, 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 sí. sí. Supongamos que no sabemos lo, que no sabemos. Uy, no me acuerdo. Google. ¿Cómo sí. calcular el área? San Google. Así de es, este, fácil. No es más que eso. Hay dos cosas que tenemos que aprender una es a saber preguntar eh, si no entendemos algo o sea a veces Google <laughs> siempre Google o hay un buscador es que realmente yo utilizo DuckDuckGo solo por joder solo por Stack por Overflow creo y... que también se usa Perdón Stack Overflow creo que también se utiliza, no utiliza Stack Overflow es una plataforma para programadores donde uno, este, ahí es, vamos a así, uno, lo, uno pone la pregunta en el buscador y el buscador busca en la web eh, la misma pregunta o preguntas que estén parecidas a las que, uno hizo, a las que uno hizo. Y generalmente como Stack Overflow, que es una plataforma para programadores, esa pregunta alguna vez fue hecha ahí. Y ahí está la respuesta. Pero existe la posibilidad que no, que no esté ahí la respuesta, que esté en algún foro, que esté en alguna página web de en alguna web de otra persona. Eh, por ejemplo, te lo, yo te lo pongo así: eh, si vos pones este, cómo optimizar o algoritmo para optimizar una búsqueda. Eh, en la base de datos no hace no. y lo más y, y el lenguaje Python o Django framework y no te va a salir en esta coverflow posiblemente te va a salir en una plataforma por ejemplo código facilito por decirlo así este y, y ahí está bien explicado, y ahí está bien explicado. Y, y la pregunta fue otra: que fue, no, no fuimos, nos fuimos directo a Stack Overflow. En cambio, Stack Overflow, ¿qué va a salir si te sale un error? Si vos estás haciendo algún. y compilaste el programa, este, ejecutaste y te salió un error: no sé, eh, que el número no está en punto flotante. Y vos definiste. punto flotante quiere decir número real, ¿no? Perdón. Y vos, claro, y vos definiste los dos números, vos haces una, una división que no es entera, digamos, eh, 3 dividido 2, el resultado va a ser 1,5, pero el resultado lo definiste como entero, por decirlo así, y ahí te va a tirar un error. Y vos dices, che, ¿y este error cuál será? No me lo entiendo por qué será así, entonces vos vas a poner el error en el buscador. Llámese Google, llámese Google o llámese el que vos quieran, el que quieran, Bing. No sé si sigue existiendo Bing. Este, Yahoo. Y eso te va a llevar seguramente a un posteo de Stack Overflow. Y ahí va a decir, ah, tenías que convertir el resultado, lo tenías que convertir en flotante. Y ya está. Eso es todo. ¿Me explicó? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, sí. Genial. Sí, sí, Yo lo sí, Divago, 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 divago. Es posible calcular un perímetro. Sí, perfecto. Ahí lo tenemos. Buscamos la fórmula en el buscador. ¿Cuáles son los datos de entrada? Y bueno, y desde el vamos necesitamos dos datos de entrada, eh, o al menos dos. Entrada de el largo y el ancho del rectángulo. Eh, son suficientes, dice, y, y para este problema en particular, sí, obvio, son suficientes. Bueno, conocemos la, la fórmula, la verdad es que yo nunca me acuerdo cuál es una fórmula, pero no sé si es difícil. Somos capaces de ejemplificar con algunos valores de entrada, y eh, sí, somos bien. ¿Qué tipo de instrucciones necesitamos para diseñar el algoritmo? Y ingresar, ingresar. Operación aritmética. Operación aritmética. Salida. Así es. Así será. A ver. Lado A, lado B. B. Ahí tenemos las dos fórmulas. El perímetro es igual a 2 por A más 2 por B. Y el área es igual a base por altura. Así es. Entonces. Dato de entrada, número real, lado A, lado B. Dato de salida, área y perímetro. Hasta acá vamos todo bien, ¿no? Bien. Caso de prueba 1, dato de entrada. Lado A es igual a 4, lado B es igual a 8. Eh, era base por altura, o sea, 4 por 8 es 32. Sí. La calculadora mental que tengo no le falta la pila, creo que es así. Y los datos de salida, el perímetro es igual a 24, porque sería 2 por 4, 8. Y así es. Y 2 por 8, 16. 16. Y 16 más 8 sería 24. Está perfecto. No tenemos nada más que decir de eso. El caso de prueba 2 es lo mismo, fíjense que es el mismo algoritmo, que tienen entradas diferentes y devuelve exactamente lo mismo, el perímetro y el área. Eso, quiere, eso es cuando hablamos al principio de que a diferentes entradas tienen que ser la misma salida, o sea, el perímetro y la... Y la en este caso, perímetro y área. Y bueno, acá tenemos el algoritmo hecho. Estas son las palabras que yo les decía hace rato que son típicas de pseudocódigo, pero si las quieren aprender, las quieren aprender, si no, con que en vez de ingresar, ingresa o ingrese es lo mismo, para mí, técnicamente lo mismo. Este, bien, ese sería todo, esto, todo esto está en la teoría. Aquí tenemos lo que sería, vendría a ser la, la famosa prueba de escritorio, que es. Eh, bueno, esto es más fácil escribirlo en pizarrón, sinceramente, por ahí es más difícil. Pero, ingrese A, ingrese B, así, B, Ingrese A, 4, ingrese B, 8. Acá vendría a ser calcular el área. Es como es este, un algoritmo que va desde arriba hacia abajo, no es cíclico. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, asignar el área. ¿Sí? ¿Dime? En secuencia, digo. La secuencia, sí, en secuencia, se secuencia, sí, secuencia. Genial, me ayudas con las palabras que no, me, que no las encuentro a veces en mi diccionario de palabras formales. Si esto fuera informal, ya le habría encontrado tres cosa eh, Paso 5, mostrar. Paso 6, mostrar. ¿Qué se vendría a hacer acá? El lado A, el lado B, área, perímetro, salida. Las salidas son dos cosas, ¿ven? Mostrar la salida de 32 y 24, 32 el área y 24 el perímetro. Y básicamente es eso. Bueno, acá tenemos otra cosa que esto lo vamos a dejar para la otra clase, que es un ejemplo un poco más complejo, por decirlo así, porque tiene dos este es, una, es un problema este, y después tiene una pequeña modificación que hay que, que adaptarle a ese problema eh, bien, pero esto lo dejamos acá dejamos de compartir el, la este, la diapositiva por hoy oh. Bien, a ver. Eh, ya van a ser las 11 y 52. Quiere decir que nos queda aproximadamente media hora. Bien. Eh, Hacemos ejercicio de trabajo práctico. Yo tenía algo. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar esto. ¿Dónde lo tengo? Acá. Vamos a compartir pantalla. Veían Big Bang Theory. Sí. Sí. ¿Se acuerdan del algoritmo de Sheldon para hacer amigos? Más o menos. Sí, le hice un pequeño... Una, le agarré, la, agarré, obviamente, que puse en el buscador algoritmo de Sheldon para hacer amigos. ¿Lo están viendo? Sí. Ya, bien, perfecto. No sé si se está viendo o no. Bien. Y acá hay un bucle, que bueno, se lo saqué. Aparte, este, esto es diagrama de flujo o un pseudo diagrama de flujo. Y a mí me lo enseñaron con man, con, man, con diagrama de bloques. Y... La sí, verdad que No me aparece, profe, la imagen. La imagen no se aparece. No se aparece, sí. perfecto. Entonces vamos a... Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir. Eh... Sheldon, JV. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Eh, bueno, este, eh, como les decía, este es un pseudo diagrama de flujo. Eh, en la Acá en Salta se utiliza el diagrama de bloques, no de flujo. Diagrama de bloques. Hasta donde entiendo, los defensores de diagrama de bloque este, lo ven mucho mejor porque se lee de arriba hacia abajo. En cambio, el diagrama de flujo, como las flechitas van para un costado, para el otro, hacen un rulito. Por ahí es un poco más. Este, menos intuitivo. Así que. Pero el algoritmo estaba en diagrama de flujo así en, en Internet y bueno, acá le hice algunos cambios para que sea solamente si no y no tenga un ciclo o un bucle, como quieran llamarlo. Que vendría a ser en esta parte, si lo buscan en internet a este algoritmo, está acá el bucle. Bien, pero lo analicemos. Eh, bueno, no voy a suponer que todos vieron Bitcoin Theory, pero todos vieron Bitcoin Theory. Supongo que sí. sí. No bueno, tiene idea sí, sí. de quién es Sheldon. Yo estoy viendo ahora. Sí, profe. Perfecto. Todo no se la ama. vi, pero sí una idea. Bien, perfecto. Todos saben. Este, a Sheldon le cuesta mucho ser amigo, no sé por qué. Los que vieron la serie saben que es un poco llamativo. Este... Es muy inteligente. <laughs> sí. Este, hay un capítulo donde él necesita algo de otro físico teórico como él que se llama Kripke, Kripke que no son amigos. Eh, no son enemigos, pero tampoco son amigos. Y él no, no tiene enemigos, no entiende eso como enemigos. Bueno, sí tiene enemigos mortales, ahora que me acuerdo, pero no como nosotros pero lo entendemos. En alguna serie creo que es un, de un enemigo. En alguna serie me parece que... Te escuché un poquito mal, pero... Un actor eh, creo que era su enemigo. Eh, Will Wheaton de Star Trek. Ese, no. es su enemigo, ese es un enemigo mortal. Yo vi Star Trek. Soy medio. De, ahí en este caso soy tricky, dirían. Algunas que soy tricky porque me no, gusta ver Star Trek. Bien, Sheldon tiene un, necesita algo de esta persona que se llama Kripke, que es un compañero de trabajo de él, que tiene acceso a una computadora. Y él tiene la idea de que ah, sí, le presta la computadora a las personas que son amigas de él. Entonces él, como necesita esa computadora, este, va a tener que hacerse amigo de Kripke. Como él tiene bastantes problemas este, sociales, no sabe hacer amigos. Entonces lo que hace es ir a, un, a, un, a una librería, buscar este, un libro para niños que trate de hablar sobre cómo se hacen amigos. De ese libro para niños, él lo que hace es sacar, eh, leer ese libro y encontrar el algoritmo que serviría para hacerse amigo de alguien, en este caso de Kripke. Bien, así funciona. Esa es la introducción. Bien, ¿qué dice el algoritmo de Sheldon? Dice que lo primero que hay que hacer es contactarse con la persona con la que uno quiera ser amigo, ya sea por llamada o mensaje, en este caso. Y le hace una pregunta si quiere compartir una comida. La realidad es que si uno quiere compartir una, algo con alguien y charlarlo lo ideal es ir a comer. Esa es la realidad. Es lo más fácil. Todo, yo creo que nadie... te invito a comer un poderoso lomito. O, o lomito vegano, como quieran, no importa. Un lomito y... y, y sí, sí. De, uno dice, sí, dale. Entonces, Cuando quiera, profe. <laughs> la verdad. <laughs> Creo que está en 700 pesos. Un Quisiera compartir una comida con vos. Respuesta: entonces, él le hace una pregunta. Esa es la pregunta, el condicional. ¿Quieres compartir una comida conmigo? Si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería: ¿en qué momento? ¿Cenar o almorzar? Cenar es como. vendría a ser lo más íntimo posible. No, alguna vez escuché de que uno puede almorzar con cualquiera pero cenar solamente con personas que a uno le caen bien tiene cierta lógica esa, esa manera de pensar eh, cenar si dice que sí que sí a la cena empieza la amistad hasta ahí se entiende a pesar sí, pues. de mis de mis, de mis este, que, que, que hablo y sigo hablando o sea, ¿cómo le decimos? De mis divagaciones. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo te digo, querés compartir una comida y vos me decís, no quiero? Vamos por el no, por acá. Entonces, le preguntas a esa persona que tal vez comer algo le parece demasiado fuerte, si no quiere tomarse una bebida caliente, como dice Sheldon, una bebida. Eh, lo que llamaríamos nosotros ir a tomar un café. Si la respuesta es sí, lo que lo siguiente es elegir el tipo de vida, té, café, mate, etc. Una vez que se elige, puede envisar la amistad. Esto sería un case. Café, té, mate. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no? Acá me olvidé de ponerle el no vamos por acá y le preguntas, bueno, si no quieres comer y no quieres tomar algo, ¿qué te gusta hacer? Invito yo. A algo así. ¿Qué actividad podemos hacer juntos? Y ahí es cuando empiezas a se empiezan a juntar que, bueno, yo quiero ir al cine. Este yo quiero, no sé, ir a cazar patos. No sé. Si te... <laughs> en mi vida, en mi vida, que una onda, pero bueno, <laughs> parece que eso es una actividad. Ir a, en la, el, eh, ir a nadar. Y bueno, en la serie se van a escalar. A escalar paredes. Este, Alguna actividad junto. Algún interés que compartan. Bueno, aquí es donde se pone un bucle porque supuestamente, ¿qué pasa si la otra persona ofrece una actividad que a vos no te gusta. O sea, por ejemplo, cazar. O sea, si a otra persona, si a mí me dice, che, te guste, vamos a casar y yo digo, y no, a mí no me gusta. Este, bueno, vamos a nadar y no sé nadar y así, ponerle cosas así. Eh, entonces, en este caso, como está simplificado... Seguimos por acá, buscamos un interés junto, decidimos hacerlo juntos y la amistad puede comenzar la amistad. Y así funciona, así vendría a ser el algoritmo de Sheldon para ser amigos. ¿Se este, entiende? Se entiende. Sí, sí se entiende, profe. Sí. Sí, sí, perfecto. Sí. perfecto. Genial. Después podemos hacerlo cuando estemos un poco más avanzados. Podemos ver cómo hacerlo acá, porque había acá había un contador, había acá otra cosa más que decía. Si no te gusta, busquemos. Hay hay cositas que tenemos que ver acá. Pero bueno, esta es la idea del algoritmo de Sheldon para ser amigos. Se lo puede hacer este con código. Si tienen alguno tiene ganas de hacerlo con código, está totalmente este, Invitado. ¿Se entiende? Ta, ta, ta. ¿Y qué pasa si dice que no en la 3? En la 3, ¿quién es la 3? ¿Se entiende? ¿Quién es la 3 La tercera invitación. Por... Ah, el... la tercera. El... tercera invitación. Bueno, perfecto. Eh, bueno, justamente ahí es donde se arma el bucle. Que les decía, porque en la serie lo que hacía era este. Bueno, a ver, existe el, o sea, eh, existe la posibilidad cuando hablamos de relaciones humanas que las cosas no fluyan, es, por más que lo intentemos entonces en la en, el, en la serie o el algoritmo original lo que hace es un bucle que, que, que hace preguntas, si quiere hacer esto vuelve, pregunta, si quiere hacer esto vuelve, y lo que ponen es un contador eh un contador de preguntas que calculo yo, que si bien no lo explica la serie, el contador de preguntas debe, debe ser una variable o una constante que dice: bueno, puedes hacer hasta 100 preguntas, que es lo, lo normal. Si en 100 preguntas no quisiste hacer nada no llegaron a ningún, a no concordaron con que puede hacer nada, evidentemente este, ahí no hay amistad. No se va a hacer y Sheldon se queda sin la computadora. No va a poder hacer <laughs> uso de la computadora. Y bueno. Este, en esa parte lo que, hace es, lo que hace el algoritmo es tratar de buscar la opción o la actividad que menos le moleste al que invita. Porque tenés la idea es, Sheldon le pregunta a Kripke qué le gusta hacer. Y Kripke le tira cosas que, que quería hacer okay, él y Sheldon no quería o no le gustaba. Y, él, y era un bucle como infinito. ¿Quiere hacer esto? No. ¿Quiere hacer esto? No. ¿Quiere hacer esto? No. ¿Quiere hacer esto? No. Así, así. Y después vino Howard, otro amigo de Sheldon, el ingeniero, porque todos ellos eran doctores, este, y se lo arregló, puso ahí un, un par de condiciones, un contador, que si no explica para qué es, supongo que es para lo que les dije, para lo que les dije. Y bueno, y encontró la... la la actividad que menos le molestaba. Y la actividad que menos le molestaba era ir a escalar. Esa es básicamente lo que ocurrió. Y esa es la opción 3 ¿Se entendió? A ver. Puede no funcionar, chicos. Por más que intentemos... Chicos, por más que intentemos ser amigos de alguien, no funciona. Este... Sería lindo como, como cuando uno era chico, que les, se acercaba a otra persona y le decía, juguemos, y jugábamos. Era fácil. Eran amigos, eran amigos. Claro, o sea, vos te acercabas a una persona, si eras niño, así, cinco, seis años, siete, te acercabas a otro chico, otro niño, una niña, y le decían, juguemos, y jugábamos. Tan sencillo como eso. Ahora no funciona de esa manera. Así es. En grande se complican las cosas. Eh, bien vamos ahí bueno ya vimos el algoritmo ya vimos la teoría hasta donde yo creo que estaba bueno que lleguemos hoy porque lo que viene ya es con cálculo de porcentajes ese tipo de cosas creo que lo podemos ver la otra clase ahora si quieren podemos resolver algoritmos naturales del trabajo práctico por ejemplo el de comprar zapatos eh, no sé qué quieren que hagamos tenemos un ratito más o si tienen algo en específico que quieren que hagamos no hay ningún problema tenemos ahí este, me gustaría no sé a ver a quién le podemos preguntar qué quiere hacer eh, ta, 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 ta. Uh, a ver aquí me sale ¿Sí? Yamila A. Velázquez. Hola, Yamila. Vamos por el chat, ahorita porque no tiene micrófono. Yamila. No, está Yamila. No importa. Ahora. ¿Sí? Sí. Jessie ¿Sí? Aguirre. Sí. En el ejercicio 5, ¿qué significan las siglas? Vamos, eh, del trajo práctico. Sí. A ver, vamos al ejercicio 5. Creo que es el MCD. Máximo común divisor. Ah, bien, gracias. No, por favor. Este, ese el ejercicio 5 lo vamos a ver en la clase que viene. Este, ahí sí lo que voy a necesitar es que más o menos los que no se acuerdan. Vean este. ¿Qué era el MCD eh, del secundario, primaria, secundario? No me acuerdo exactamente. Yo también lo tuve que ver. Así que. ¿Qué era el MCD? Este, así lo vemos todo. Este, lo calculamos. Eh, eh, había otro que había Era el mínimo común múltiplo, cosa eh, A ver, máximo común divisor. Y mínimo común múltiplo. El MCM es mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es el MCD. Son para dos cosas diferentes. Ese lo vamos a ver la semana, este, el miércoles. Ahí lo vamos a, lo vamos a programar un poquito. Ah, Con código, obviamente. ¿no? Este, a ver, ¿qué otra cosa? Por aquí por allá. Eh, yo estoy compartiendo algo, ¿no? No estoy compartiendo nada. No, no está compartiendo nada. No está compartiendo bien. Eh, eh, bien, le había preguntado a... Yamina. A ver, Yamila Maricel, alzo... Sogaray, alzo... Sogaray, Sogaray. profe. Aray, sí, ah, no, había... no me respondió Suponía que era el Sogaray, pero bueno, no, no quería jugármela. <laughs> eh, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, Bien. Eh, bien. Eh, ¿Qué opinas que quieres que hagamos un ejercicio práctico del. ¿Qué ejercicio práctico del. del. ¿qué ejercicio del práctico te gustaría que hagamos? Ahí está. ¿O cómo pre, preferís que siga la clase? Y el que me interesa podría ser el que dice el número 10. El número vale. 10. Vamos Fuera. a poner más. lo voy a ver cuál es el número 10. ¿Dónde está el número 10? Acá? Vamos al 10. Y después comparto a ver qué dice algoritmo para ver cuándo vas a la escuela. ¡Uh! ¡Buenísimo! A ver, vamos a... Uh, tengo una uh, vamos a Este tengo un pequeño aplastamiento en la, en la columna, en la... Sacro 5, que si, me, si estoy sentado mucho tiempo de una manera, este, ya me empieza a doler la espalda, así que por eso me ven que me muevo y me muevo y me muevo y me muevo, es por eso. Sí. Tengo aplastamiento, así que perdón por eso también, pero es así. Este, ¿Estamos viendo el ¿Estamos viendo el, el TP? Sí, perfecto. Genial. Dice, algoritmo para saber cuándo vas a la escuela. Buenísimo. ¿Qué es lo que tengo que... ¿Cuál sería la entrada? ¿Cómo lo resolveríamos? A ver, yo lo voy escribiendo acá. Ustedes me lo van dictando. No, este código no. No quiero con código. Quiero con letras. Bien. Este... Jessica Jessi, eh, Jessica, ¿cómo lo pensaste más o menos? o ¿Lo pensaste algo un poquitito? ¿O, o lo pensamos así? ¿O eh, ¿cómo, ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo empezamos? Jessica o Yamila, profe Ay, no sé por qué se llama <laughs> eh, Sí, estaba pensando si tomarlo desde el momento en que el chico empieza a comer o cuando ya está en la puerta para ir a la escuela eh, yo creo que empezaría quitando algunos detalles desde el momento en que se despierta. Uh -huh. entonces porque, primero... De la... Claro, porque se despierta y dependiendo del día de la semana o hace una cosa o hace la otra, o no. Claro, exactamente. Perfecto. Y si mañana o turno tarde. Ah, yo siempre fui a la mañana, así que sí, no sé qué pasa la por la tarde, pero <laughs> en <tenés> razón. <laughs> Te juro si no fui a la mañana, así que no sé qué pasa si es para la tarde. Y mi nena creo que también va a ir por la mañana, así que así, me iluminarías el día, así que me decía Bien, vamos, vamos a lo primero. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué sería lo primero? ¿Despertar al niño? Exacto. Despertar. despertar. Ahí le vamos a poner. Eh, a mí no me es natural este, el lenguaje inclusivo, pero sí trato de enseñárselo a mi nena. Así que, por más que entiendo que muchos, tengo eh, su padrino lo, eh, no le gusta, este, pero yo trato de, de enseñarle y de decirle más o menos lo que me sale. Eh, ¿Estamos de acuerdo así o quieren que lo pongamos niño barra niña o niñez o alguna cosa así o como quieran? O acá lo podemos hacer. Así si que así. A mí no me molesta. A mí me molesta. De sí. Sí. Si ponemos solo despertar. ¿A quién? Bueno, está bien, despertar, no hay problema. Despertar. Incluso la, la podemos tomar como primera persona, ¿no, profe? Claro, porque, sí, porque, sí, porque el ejercicio dice cuando vas. Está hablando de lo mismo. Algoritmo cuando vas a la escuela. Tienes razón. Hace tanto que no voy a la escuela. Despertarse. Ahí está. Perfecto. Claro, es que yo me puse en papel de padre como yo no voy a la escuela. <laughs> Tienes razón. Despertarse. Tres. Eh, segundo paso: levantarse. Claro. Ah, me dio. Torce de la cama. Punto. Tercer paso. Levantarse de la cama. Supo supongo que dependiendo de la época del año es el paso que sigue. Porque ahora en invierno... Claro. Si es invierno es abrigarse un poquito más. Si es verano, es ir a lavarse la cara. Pero el lavarse la cara, lavarse ir la cara sería... Ir al baño. Lo ir que al baño. No. Ir al baño, más fácil. Más fácil. De Ahí podemos, eh, adentro del baño podemos ver qué se hace, pero eso no, no viene al caso. Ir al baño. Cuarto paso. Profe, y por qué no higienizarse para ser más general, específico. Perfecto, perfecto. Higienizarse. Eh, sabes que está perfecto y no está perfecto. Porque higienizarse, este. Creo que va con H, profe. Sí, sí, creo... sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, este... sí este, Es que justo me puse a pensar este, y no me fijé lo que había escrito. Y creo que no, no lleva Z, sí? Sí, creo que sí lleva Z. Creo eh, que ir al baño es en... más general, profe, ¿o no? Eh, exacto. Higienizar, higienizarse. Pues, higienizarse de, si, y si. A ver, es muy ambiguo por igual ir al baño también. No, está bien, higienizarse o ir al baño. Eh, ir, a... ir al baño higienizarse. Ir al baño. Así va, así tendría que ser. Creo yo, ¿no? O sea. Ahí está. Ir al baño. ¿A qué? A higienizarse. Eso tendría que ser así. Profe, y la parte de vestirse en qué la diría antes de ir al baño, qué no? ¿Y cómo sería el algoritmo? Este, por eso yo decía si es verano o invierno, o sea, la realidad. Yo ahora en invierno antes de, creo que me pongo las medias debajo de la colcha, o sea, porque me hace frío. Y en verano uno se levanta tranquilo, o sea, hay, hay cierta, ahí nos tomamos algunas libertades, pero digamos que nos levantamos de la cama y nos vamos al baño a lavarnos los dientes, para que a eso, nos vamos a lavar los dientes una vez que ya nos lavamos los dientes y ya estamos presentables por lo menos con la cara lavada y más desperezados podemos, yo creo que ya nos podríamos empezar a vestir o por lo menos empezar a elegir qué ropa nos vamos a poner porque ahí si estamos medio dormidos capaz que no, no nos vestimos como la mona o elegimos dos medias diferentes a mí me ha pasado que me he elegido una media negra y una media azul o bien oscura y he salido así. Así que después de higienizarse y despertarse y lavarse la cara y todo eso, podemos elegir, eh, elegir la ropa. Está bien así. Quarto, quinto paso. Después de elegir la ropa, vestirse. Ah, hay un problema acá. Entre el 3 y el 4. El este, entre ir al baño, ¿lo hacemos todos los días o no? O sea, no importa. Sí. Pero para ir a la escuela... Hay que preguntar qué de. día es. Ajá. Acá venimos... Con depende. Eh, eh, preguntar el día o saber... O sea, depende del día. Pero... Creo que en la consigna ya está, digamos, es cuando vas a la escuela. Claro, no hace falta plantearse eso porque ya está establecido en el, en el punto. No. Es un día cuando estás yendo a clases. Perfecto, buenísimo, no hay ningún, ningún problema. Eh, bien, elegir la ropa, vestirse. Vestirse, bien, punto. Sexto paso: desayunar. Bueno, eh, bueno, acá es si vas por la mañana y por la tarde, ahí acá es donde planteaba este si era por la mañana o por la tarde. Bueno, digamos que. Alimentarse. Alimentarse. Sí. Alimentarse. Alimentarse. Eh, séptimo. Eh, sería ir al cargar los útiles cargar los útiles útiles punto octavo octavo eh, salir de casa no sé habría que esperar a, a <coughs> Leonardo después de eh, perdón justo este Jonathan creo tu, tu micrófono como o tu micrófono o yo sí a veces me ando mal ah bien. entonces habría que preguntar o sea ¿el horario fuera el digamos esperar el horario para ir a casa no podría no ser? salir de casa entre paréntesis a horario claro sí ¿Podría claro ser? claro sí salir de casa eh, salir de casa a horario porque si ya nos planteamos que va a la escuela sabemos que va por la tarde o por la mañana si es salir de casa a Así era, a horario. Perfecto. Nueve, punto. Salir de casa. Y bueno, ir a la parada del colectivo. Así es. Sería de transporte, el paréntesis, y depende del valor. Si es auto. O dirigirse a la escuela directamente. Caminar, mm, vehículo. Claro. Bien. ¿Sabes qué? Me quedo con dirigirme a la escuela porque dirigirse... Dirigirse a la escuela ya es otro algoritmo, totalmente explotado, porque te pueden llevar los padres, te puedes ir en colectivo, te puedes ir caminando o puedes ir en transporte. Y dependiendo de cualquiera de esas cuatro opciones, eh, la cosa puede llegar a cambiar. Así que me, me quedo más con dirigir. Ahí está. Y 10 es entrar. No ya está, ahí termina. Ah no, llegar a la escuela. Diez, yes. entrar a la escuela. Listo, ahí se terminó. Así sí sería. Bien. Como vieron a este, a veces es difícil. Una de las cosas que a mí, a veces pasa cuando estás programando, es elegir el nombre de la variable. No saben lo que cuesta elegir el nombre de la variable. Elegir el nombre de la función que sea representativa y que diga todo y que si la escribís con mayúsculas separadas por guiones bajos, o si la escribís palabra completa, pero cada inicio de palabra, que se llama camel case. Es un tema... Así que, bueno, sí, así que bueno, así fue. Este, eso sería el algoritmo número 10. Ahora le voy a compartir esto que vamos haciendo en clases, lo voy a compartir en el grupo. Este, para que, bueno, lo copien, eh, lo miren, lo chusmen, lo que quieran, no, no hay problema por eso. Eh, bien, creo que ya estamos y 23, ya nos faltan 7 minutos para cumplir con el horario de clases. Eh, ¿Hay algo que quieran preguntar, decir? Dejemos de compartir. A ver, tomar el transporte. Bueno, sí. La está ahorita. Si querés voy cortando la grabación. Bueno, sí, mejor.